Ahorita en estos momentos me encuentro en Punta Chueca. Y bueno, aquí frente a mí está la isla del tiburón, la más grande de México y una de las más grandes del mundo. Es una cosa un poco interesante sobre su formación y todo. Hablaremos de qué carajo eh, Digo, eh, ¿qué vaina? Es una isla. Muy ¡Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Luis Daniel Villa y en este video, bueno, eh, más que hablar de islas en general, y que si hablaremos un poquito, hablaremos más enfocado en la isla del tiburón. Así que bueno, mejor dejemos su charla y comencemos. Para empezar, hablemos de lo que es... Una isla. Una isla es un pedazo de arena, de tierra, de grava, de coral que está por ahí, rodeado de agua. En pocas palabras, eso es una isla. Ahora. Existen tres cosas que cumplen estas características Las islas, los islotes y los continentes ¿Qué es lo que necesita algo para no ser un islote o un continente y sí ser una isla? La primera condición es tener al menos 150 metros cuadrados de superficie O sea, cuatro y un cachito de más de casas de infonavit de 36 metros cuadrados La segunda condición es ser más pequeña que un continente ¿Pero qué hace algo un continente? Es tema para otro video. Y la tercera es estar separada por al menos dos kilómetros de algún continente. Si un pedazo de tierra, arena, esas cosas cumplen con todas estas condiciones, es una isla. Ah, los humanos somos tan clasificadores, tan etiquetadores. Somos los clasificadores por excelencia. Y obviamente hay tipos de islas la clasificación de cada isla depende principalmente de su formación y por lo tanto de su composición primero están las islas continentales que son aquellas que están, es el continente eh, la misma tierra, se va en el mar, el continente aquellas islas que están en la misma placa que un continente entre el continente y este tipo de islas no hay aguas muy profundas y un ejemplo es de lo que hablaremos en un segundito la isla del tiburón. Después están las islas volcánicas. Aquellas que fueron formadas por volcanes. Un ejemplo es la isla Socorro en el archipiélago de Revillagigedo, que está a unos 700 kilómetros de Manzanillo, más o menos. A ver, y dentro de la categoría de islas volcánicas hay subcategorías dependiendo de cómo se formó la isla y cómo se formó el volcán que formó la isla. Pero ese es tema para después. Después siguen las mixtas, que son la combinación de dos o más tipos de islas en una sola. No encontré mucha información sobre islas de este tipo en México así que dejaré con las islas del mar de Geo y punto final. Continuamos con las islas coralinas, aquellas que, como su nombre lo dice, fueron formadas o están formadas por coral o materia orgánica. Podemos encontrar, por ejemplo, el arrecife Alacrana en Yucatán. Arrecife alacranes. Siguen las sedimentarias, que son aquellas que se formaron por la sedimentación, para ir la redundancia, de materiales como arena o grava principalmente. Están por todas partes. Y para terminar, las islas fluviales, que son aquellas que se formaron por un río, que un río les dio la forma, que un lago, o cosas por el estilo. Podría ser la de pero Ahora sí, hablemos de la isla del Tiburón o Taehok en serie. Como en casi toda la región, podemos encontrar tres tipos principales de rocas: sedimentarias, volcánicas y plutónicas. Las rocas que encontramos aquí vienen principalmente del Paleozoico y del Mesozoico. Que si quieres saber un poco de eso, voy a ver esta lista de reproducción. Una gran parte de Sonora formaba parte de una zona costera durante el Paleozoico, desde tiempos del precámbrico hasta casi todo el Paleozoico. Debido a esto, podemos encontrar una gran cantidad de rocas sedimentarias. Por ejemplo, en Hermosillo, podemos encontrar en la cementera una gran cantidad de piedra caliza que nadie puso ahí. Y la isla de tiburón... No fue la excepción. Y también en la parte noreste de la isla podemos encontrar algo de mármol que tampoco nadie puso ahí. Lo que sugiere que también hubo un tiempo en el que formaba parte de la plataforma continental en aquellas épocas. A que te acaba de explotar la cabeza. Pero esto no fue así por siempre. Después, durante la era mesozoica, esa zona se encontraba en la orilla de una placa tectónica. Y esta es la razón por la que podemos encontrar una gran cantidad de piedras volcánicas en gran parte de Sonora. Esto entre hace 245 y 142 millones de años aproximadamente. O sea que cuando había dinosaurios, eh, la isla del tiburón se encontraba en la orilla de una placa tectónica. Y después, entre 90 millones de años y su extinción, Hace 65 millones de años, el proceso de subducción que se había dado antes regresó. Y con ella se volvió la formación de piedras volcánicas. Que es la misma razón por la que el bachoco está plagado de granito. Y cada vez que vas a cerrar el bachoco y te intentas agarrar de una piedra, tienes miedo de que se vaya a romper porque están hechas de granito, provenientes del proceso de subducción de hace millones de años. Pero bueno. Ya que esto continuó durante el Oligoceno y el Mioceno. Y si te suena chino, Oligoceno y Mioceno, voy a ver este video. Igual es de la lista de reproducción que te dejé hace rato. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Conoce la falla de San Andrés? Pues bueno, nació hace 28 millones de años. Eso provocó cambios en todo el mundo. La razón por la que en unos cuantos años eh, Baja California, las Bajas, se van a ir, se van a alejar en el mar y bueno, Sonora va a dar al Pacífico, ahora sí, ya un golfo. Bueno, eh, la zona de Bahía de Quino y la isla de Tiburón salieron del mar hace 4 millones de años, más o menos, debido a la falla de San Andrés. O sea... Ayer. Y a ver, vamos a ver unos datos un poco más visibles, ya dejémonos de historia geológica. Es la isla más grande de México, una superficie de poco más de 1200 kilómetros cuadrados. Hay países más pequeños que eso. Tienen dos áreas montañosas, en sentido norte-sur, Sierra Menor, la Sierra Cuncac, que tiene una altura de 1219 metros, más o menos, o sea... Está elevadita. Entre estas dos sierras podemos encontrar uno de los valles, el valle de Tecomaque. Y hay otro al este de la sierra de Cuncac y algunos arroyos distribuidos por toda la isla. En la parte norte de la isla hay una pequeña bahía, una pequeña península en la parte sureste, una punta en el extremo sur y otra en el oeste. Además de una pequeñita punta en el norte que olvidé mencionar. Una gran variedad de flora y fauna, algunas de las cuales están en peligro de extinción. Clima seco como el resto de la zona y poco más. En resumidas cuentas esto es los tipos de islas que es una isla, la historia geológica del, del Tiburón y de prácticamente a la mitad de Sonora y y bueno, eh, la geografía actual de la isla de Turón. Y bueno, amigos míos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya encantado, espero les haya fascinado. Si te gustó, déjame un like. Pero no suscríbete. O si ya estabas, activa la campanita para que te notifique cuando yo subo un video. Recuerda que en la descripción está en mis redes. y en Instagram, en Twitter y en TikTok como Luis Daniel Villa. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Y nada más que a la sección de todos más que siempre listos. Un abrazo, un besito, adiós. Ay sí, ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esta semana vuelvo a TikTok. Adiós.